Hola, ¿qué tal? ¿Te animás? Mira qué lindas rosas vamos a hacer hoy. Bueno, para los que no nos conocen, somos Inés y Viviana de Happy Hobby, un espacio creativo. En esta oportunidad vamos a hacer rosas con bolsitas de papel. Seguramente en casa debes tener algunas. La técnica es súper fácil. Metemos la mano adentro de la bolsita, vamos a introducir las puntitas para adentro. Si ustedes ven, yo tengo la mano adentro de la bolsa y estoy tratando de hacer un bollito con esas puntitas. Voy a dar vuelta a la bolsa a ver si se los puedo mostrar bien. Queda un bollito adentro, a ver, lo aprieto, ¿lo ven? Bueno, ese bollito nos va a servir para empezar a retorcer la bolsa. Retorciendo la bolsa, simplemente dando vueltas con la mano, vamos a hacer distintas rosas de papel. Quedan divinas. Es súper fácil, como ven, en 2 minutos. Solo doy vuelta la mano. Miren, giro desde adentro y ya se formó la rosa. Así de fácil, solo dando vueltas. Si la quiero chiquitita, presiono con la mano para que quede hecho un bollito. Yo ahora lo que estoy haciendo es acomodando los últimos pétalos, ¿sí? En esta parte vamos a darle la apertura que nos guste a cada uno. Es simple, las podemos hacer con cabitos o las podemos hacer para pegar sobre alguna superficie, sin el cabito. Yo ahora les voy a mostrar. Qué fácil es ponerles el cabito también. Bueno, ven, ahí quedó ese bollito con el que yo estaba retorciendo. La pongo del tamaño que a mí me gusta, la miro. Ese bollito con el que nosotros estábamos trabajando hoy para fabricar nuestra bolsa es lo que nos va a servir para poner el cabito. ¿Sí? Muy, muy fácil. Agarro la tijera, lo corto. Tuki, tuki, tuki. Mi tijera está medio desafilada, pero lo logré. Ahí quedó el agujerito. Pongo cola, puede ser cualquier tipo de cola. Yo uso esta porque seca súper rápido. La silicona caliente es genial para este tipo de trabajos. Bueno, ya quedó pegado el palito. Ahora, a mí me gusta que las cosas sean prolijas. Entonces, en esta base donde le pusimos el palito, yo le voy a colocar un circulito de papel para tapar la parte de abajo de la rosa. Vamos a agarrar un restito de papel. Le vamos a hacer un agujerito fácil, dos tajitos con la tijera, ya quedó el agujerito. Ponemos pegamento, bastante pegamento, bastante pegamento, y pasamos el cabito de nuestra flor. Súper, súper rápido. En 2 minutos tenemos hecha una florcita. Y lo más fácil, utilizando material totalmente reciclable. Estas flores quedan divinas para combinarlas con las flores de tela que estuvimos haciendo la vez pasada, con algunas de arpillera. ¿No les gustan? A mí me parecen geniales. Esta luz además les da un toque así medio como romanticón. Ya estoy armando varios ramos. ¿Les gustaron? Bueno, si es así, espero que se suscriban a nuestro canal y sigan mandándonos sus comentarios. Saludos y hasta siempre. Inés y Viviana, by Happy Hobby.